cuanto a derechos humanos en México no tenemos nada. Nada, absolutamente. Al contrario, cada día aumenta más las violaciones. Pura injusticia. Injusticia con tener a nuestros compañeros secuestrados más de tres años. Actualmente México está padeciendo una ofensiva contra todas las organizaciones sociales, contra todos los movimientos sociales que son disidentes de un proyecto económico neoliberal. La criminalización de la protesta social ha venido en aumento en México. La mayoría de los estados ya se practica esa estrategia. Es una estrategia que es global, que es parte de otros mecanismos que utiliza el Estado para reprimir, para desarticular o inclusive para cooptar a los movimientos sociales que están luchando por una vida digna. Además de eso es el incremento en las amenazas a defensores de derechos humanos. En los últimos meses, el hostigamiento, los ataques, las agresiones se han incrementado considerablemente. Es un claro ejemplo de lo peor que le puede suceder o de cómo acallar a un movimiento social, ¿no? No hay diálogo con el gobierno. Su diálogo para el pueblo es la represión. Toletes, armas, cárcel, tortura. Violación, muerte, todo eso. Ese es el lenguaje que tiene para responder al pueblo. El Estado ve al ciudadano, al pueblo, a la gente que se organiza por mejorar sus condiciones de vida, la ve como un enemigo, como un combatiente. En la lógica del Estado, que el Estado está en guerra en contra de todos aquellos que se oponen a sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales, y trata a la gente, a los ciudadanos, como si fueran combatientes extranjeros o combatientes o enemigos en una guerra no abierta, no declarada, pero sí que tiene todas las características de un conflicto armado, como son las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el encarcelamiento. El despojo de la tierra, el despojo de los recursos naturales, la cerrazón de los gobiernos para no apoyar el campo, la educación, la salud, la vivienda. No hay fuentes de trabajo para el pueblo. Esto puede llegar muy lejos o va a llegar muy lejos, y aprovechar este momento para decirle a toda la comunidad, a todo el pueblo mexicano y al pueblo internacional que de no ser por ellos, de no ser por cada uno de los que creen en esta lucha y que acompañan la lucha además con acciones desde sus lugares, creo yo que nosotros no seríamos, no nos mantendríamos firmes. Gracias al hermano que cuando nos ve que estamos a punto de caer en una depresión, porque la resistencia es muy difícil, se torna más difícil cada día, llega el hermano y te sostiene y te dice: no te caigas, no estás solo, aquí estamos.